Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, ¿cómo están? Estamos a 29 de septiembre del año 2021 con este texto fascinante que es Ética, Conócete a ti mismo de Pedro Abelardo. Y se les hace conocida esta frase, Conócete a ti mismo. En efecto, en la frase que Sócrates utiliza en la obra Apología de Sócrates de Platón. ¿Y qué nos quiere decir Pedro Abelardo con el título de este libro? Sabemos que Sócrates fue uno de los referentes morales de la antigua Grecia, y no sería extraño que cualquier filósofo posterior utilizara dicha referencia, esto del nocete ipsus, conócete a ti mismo. Sin embargo, es posible que Pedro Abelardo nos muestre algo totalmente distinto a lo que pensamos. Y en efecto es así, es otro modo de conocerse a sí mismo y vamos a verlo en este libro de Ética, Conócete a ti mismo. Sin más introducción entonces, vamos allá. Bueno. El capítulo comienza con los vicios y las costumbres. Se tienen los vicios y virtudes como aquellas actitudes que afectan de una manera u otra el alma. Sin embargo, hay vicios y virtudes que ciertamente no afectan las costumbres. Por ejemplo, la estupidez, la inteligencia, la rapidez, etc. Los vicios nos hacen realmente mal. Y esos vicios que nos hacen realmente mal son aquellos que nos disponen a cometer el mal. El conocimiento no hace que el individuo sea objeto de juicio o de elogio, pues lo que realmente lo pone en tela de juicio es el vicio que lo dispone a actuar mal. Ahí está el mal, en esa disposición a cometerlo. ¿Cómo se entiende el mal en el hombre? Bueno, los vicios del alma no se relacionan con el pecado, es decir, si el vicio del alma lleva al hombre a cometer algún mal, entonces es ahí cuando se vuelve mal. En otras palabras, el bien y el mal están subordinados por la voluntad. Y esto pareciera ser nada nuevo que hayamos visto en otros filósofos como San Agustín de Hipona. Pedro Abelardo nos pone un ejemplo. Ser iracundo no sería un pecado en el sentido que no por ser iracundo voy a hacer el mal. Lo que sí, la ira sería un vicio del alma más que un pecado. Más que un pecado. Aunque la ira es considerada también un pecado capital, pero Abelardo nos dice, en su opinión, que la ira es un vicio del alma más que un pecado. El vicio puede estar presente en el hombre aunque no se dé la acción. Y estos están ahí para que el hombre luche contra ellos. ¿Por medio de qué? Por medio del mérito. Entonces el vicio está presente en el hombre y este vicio no se da necesariamente, no se da necesariamente por la acción, no se da necesariamente por la acción. Está ahí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, obviamente, de disposición es algo que está en nuestro interior. ¿Qué es un vicio del alma y qué es un pecado? El vicio es todo aquello que nos hace propensos a pecar, lo que nos inclina o nos motiva a cometer un pecado. En este sentido, a Dios no se le puede hacer daño, ya que es inmortal, y mucho menos por algo que se infiere, como sería el vicio. El único daño que podría hacerse a Dios sería despreciándolo. Despreciándolo. Ese sería el único daño que podría hacerse a Dios de acuerdo con Abelardo. Por lo tanto, nuestro pecado nace cuando se hace desprecio del Creador. ¿Y cuándo se hace desprecio del Creador? Por medio de la soberbia, por medio de la soberbia. Veamos ahora el pecado, propiamente tal. Verdaderamente, el pecado carece de sustancia, pues todo lo que se relaciona con él tiene que ver con el no hacer o dejar de hacer. Frases que connotan vacío. No obstante, no por esto el pecado es un no ser, porque al pecado lo apoya una voluntad.
Pero naturalmente la virtud se relaciona con el ser y el pecado con el no ser. Se relaciona con el no ser el pecado. No es que sea un no ser, sino que se relaciona, para dejarlo claro. Por otro lado, es posible que el hombre pueda pecar sin tener la intención de hacerlo. En ese caso, de manera interna, el hombre no tendría culpabilidad sobre aquello que realizó, pero no estimó. Así, una cosa es la acción y otra cosa es el consentimiento de aquella acción. Abelardo expone el ejemplo de un amo y su criado, donde el amo lo persigue con una espada para matarlo. En el acto, el criado saca otra espada y mata a su amo. ¿Podemos hablar de una mala voluntad si el criado estaba defendiendo su vida? Ahora, el criado ha cometido un delito y por eso debe pagar. Por eso debe pagar. ¿Será aún mejor que el criado escape de la muerte que le daría, que le quería dar su amo? Como dicen las Escrituras, en el Mateo 26:52, el que mata a espada morirá. Como hemos dicho reiteradamente, solo la acción consentida por medio de la voluntad sería el pecado. Delectación carnal. Se dice que la delectación carnal es un pecado, pues el hombre es pecador desde un principio, como sostiene el cristianismo. Tiene la mancha del pecado, y la mancha del pecado de Adán. Y esta nos hace cargar con una pena, pero no con una culpa. No habría culpa en desear a la mujer con la que uno es casado, ya que es un consentimiento entre los dos el fornicar si lo quisiesen. El mismo apóstol dice: volved a estar juntos. Lo que digo es una concesión, no un mandato. ¿Y qué quiere decir? El apóstol quiere decir que la pareja vuelva a estar junta, y cuando dice concesión quiere decir a que pueden volver a una vida más relajada, es decir, tienen permiso para fornicar si lo desean. Sin embargo, podría pensarse lo contrario cuando en la Biblia se dice, en el Deuteronomio 5:17, todo el que mira a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Lo que quiere decir realmente es que si el hombre pasa del deseo al acto del adulterio, entonces sí es condenado al pecado. Lo que se condena es el consentimiento, no el pensamiento de querer a dicha mujer, que de hecho es algo que está en el hombre, ya que este lleva la mancha del pecado. En otras palabras, la culpa, o más bien carga, del pecado, hace que el hombre piense en fornicar con una mujer, pero su consentimiento es otra cosa. No es lo mismo pensar que consentir, dice Abelardo. De acuerdo con Abelardo, la culpa del pecado no se puede prohibir porque es connatural al ser humano. Todos los mandamientos, como no robarás, no matarás, no son más que las prohibiciones del consentimiento de robar y de matar. No del pensamiento de esto, sino que del consentimiento. Y alejándose un poco del lado religioso, Abelardo nos dice que la simple orden de no hagas esto, no hagas aquello, en realidad es lo mismo que decir no consientas en hacer esto, no consientas en hacer aquello. Dios no juzga lo que se hace, sino más bien la intención con la que se hace. Sin embargo, podría decirse, cuando se hace el mal, ¿es que Dios quiere que se haga el mal? La respuesta es no, pues Dios siempre quiere que se hagan las cosas que tiendan al bien, prohibiendo lo que se hace o permitiendo lo que no se hace, pero siempre para un bien justo. Resumamos los puntos. En primer lugar, pecar es consentimiento de una mala acción. Segundo punto, llevar a cabo el pecado es determinar una acción concreta. Tercer punto, el pecado se formaliza de tres maneras: sugestión, tentación
delectación y consentimiento. Una cosa es pensar en pecar y otra cosa es realizar el pecado, que es lo más perverso y que lleva el consentimiento. La sugestión del pecado no solo proviene de los hombres, sino que también de los demonios. Estos, con el permiso de Dios, tientan a los hombres y los llevan por el mal camino del pecado. De alguna manera, los demonios serían para Abelardo como el demiurgo de Platón en su obra El Timeo, es decir, los demonios serían comunicadores o enviados por alguien para hacer el mal. Claro, en el demiurgo del Timeo, ¿no es cierto?, teníamos que el demiurgo era un ser que creaba las cosas del mundo sensible. Era, digamos, el encargado, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos diciendo que los demonios son comunicadores y que son enviados por alguien para hacer el mal. Es fácil pensar que lo que dice Abelardo es extraño. Si una persona piensa en pecar, no es condenable. Esto es lo que podemos sacar. Está bien, pero eso no disminuye la culpabilidad en su interior. Sin embargo, ¿qué culpa debiera tener si la acción no ha sido realizada? Para aclarar esto, pongamos el siguiente ejemplo. Una mujer pobre con harapos da pecho a su bebé, pero la aplasta tanto que lo asfixia y le da la muerte. ¿Deberíamos culparla? Si fue un accidente, no deberíamos. Pero si fuera a propósito, entonces sí. Dios no tiene para qué investigar el interior de los seres humanos, pues Él ya lo sabe. Es aún más meritorio que los hombres, pensando en el pecado, se abstengan de ello y no realicen la acción. Eso es aún más meritorio. Que sepan el pecado y se abstengan de él y no realicen ninguna acción, en el sentido de que no realicen la acción que los lleva al pecado. Y en esta parte Abelardo cita al mismo San Agustín de Hipona. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, queriendo decir que mientras no exista ninguna mala intención, de nada tiene que preocuparse el hombre justo. Existen pecados espirituales y carnales, pero estos últimos pertenecen más bien a la sensación de la carne, al pecar. Naturalmente, los pecados más graves existen en el espíritu, pues es el espíritu el que tiene conocimiento del pecado. ¿Qué sentido tiene la frase "el que escruta los riñones y el corazón"? ¿Qué quiere decir esto? Esta frase quiere significar que es Dios quien conoce todo lo que nos sucede adentro, y por lo tanto todo lo que pensamos. Los hombres siempre piensan que las frases de Dios se refieren a las acciones del pecado, pero no es así. La acción en sí no es lo que importa, sino más bien el consentimiento de esta. Dios no mide el resultado de la obra, no mide las acciones. De eso solo se encarga el ser humano, porque Dios se preocupa de la intención que tuvo aquel hombre con dicha acción. Nuevamente, del consentimiento. Las obras externas y de Dios. Como ya ha quedado establecido que las obras son tomadas por su interior, por su intención y no por sí mismas, también conviene saber si la multitud de obras buenas los hará mejores. La respuesta es no, porque la suma de las obras no otorga ningún mérito. Solo la compañía de Dios en aquellas obras es lo verdaderamente importante. A Dios no se le puede sumar nada, mas al hombre sí, ya que Él es finito. Nada puede ser mejor a Dios, mientras que el hombre necesita ser más bondadoso cada vez. Esto es obvio. Dios no necesita de nada, el hombre sí. Abelardo nos dice que la multitud de bienes no es mejor que un solo bien. No podemos contar el bien así como tampoco podemos contar la simplicidad, pues todo lo que es simple es incontable, y los bienes, o el bien más bien, es
simple. Y con esto terminamos, no el libro primero, sino que los capítulos del 1 al 10 de esta ética Conócete a ti mismo de Abelardo. Vamos a ir por los próximos capítulos entonces, que comienzan del 11 al 21. Podemos sacar, para hacer un resumen, en conclusión, Abelardo no le importa la acción, sino que le importa el consentimiento que tiene el hombre al realizar dicha acción. La acción tiene un elemento subyacente que sería la intención. Es decir, esta se califica como buena o mala dependiendo de la intención que se haya tenido. Si yo realizo una acción buena o mala, realmente no es que sea buena o mala la acción, sino que todo va a depender de qué tan buena o mala haya sido la intención. Por lo tanto, la acción está sujeta a lo originario de la intención. Ahora, la intención siempre será buena no por el solo mero hecho de hacerla, sino que también está involucrada la intención de aquello. Por otro lado, quien no conoce a Dios y quien no conoce o no sabe que su acto es malo, entonces no puede tener condena alguna. Donde no hay pecado, no hay culpa. Donde no hay pecado, no hay culpa. Pero no habrá pecado, no hay pecado más que en la conciencia, se pregunta Abelardo, y aquí viene una de las partes pero más difíciles en la obra de Abelardo, la más interpretada y de hecho condenada. No, vamos a decir derechamente esto porque es muy controversial lo que dice aquí Abelardo, porque es el consentimiento lo que importa. Eso dice Abelardo, es el consentimiento lo que importa. Es el consentimiento. El verdadero consentimiento. Quiero dejarlo bien claro. Y aquí se hace una pregunta, Abelardo, muy clave. Fíjense. ¿Son culpables aquellos romanos que torturaron a Jesús, ya que creían que aquello era correcto, es decir, lo que realmente agradaría a los dioses? Voy a repetir la pregunta. ¿Son culpables aquellos romanos que torturaron a Jesús, ya que creían que ello era correcto, es decir, lo que realmente agradaría a los dioses? Si tenemos en cuenta que la intención de ellos, de los que azotaron a Jesús, era agradar a las autoridades y por lo tanto a los dioses, entonces no se les puede culpar por ese pecado. No se les puede culpar por aquello si en ese sentido ellos estaban realizando todo aquello con la intención de obedecer y con la intención de cumplir con un mandato que ellos consideraban bueno, le daban consentimiento porque lo consideraban bueno. Tampoco podría condenarse a aquellos hombres si hubieran hecho esto por ignorancia. Por ignorancia. No deja de ser controversial, ¿no es cierto? O sea, todos conocen la historia de Jesús. Jesús fue azotado por los romanos, por soldados romanos. Y si se fijan ustedes, estos hombres obedecían a la autoridad y obedecían realmente porque creían que estaban haciendo el bien, creían genuinamente que estaban haciendo el bien. Bueno, eso uno no tiene cómo saber que ellos realmente estaban haciendo aquello porque estaban obedeciendo un bien. Sin embargo, tenemos una pista. Porque Jesús dice en el Lucas 23:34, dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
Es decir, Jesús mismo nos está diciendo aquello: no saben lo que hacen. Por lo tanto, de esta frase de Jesús, nosotros podemos entender que estos hombres que laceraban a Cristo, ¿no es cierto?, a Jesús, podemos entender que ellos no sabían lo que hacían y ellos pensaban que estaban haciendo el bien cuando en realidad estaban haciendo un mal horrendo. ¿Y cuál es la prueba de eso? ¿Cuál es la prueba de que ellos sí creían esto? Bueno, la misma sentencia, la misma oración que dice Jesús en el Lucas 23:34. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. También está el Juan 3:21, saca Abelardo, que es lo siguiente: si la conciencia no nos condena, tendremos plena confianza en Dios. Si la conciencia no nos condena, tendremos plena confianza en Dios. Si los soldados romanos no estaban condenados por su propia conciencia en ese minuto, porque creían que estaban haciendo algo bueno, algo por las autoridades, etcétera, entonces tendremos plena confianza en Dios. Abelardo nos dice que hay muchos ejemplos de piedad en la Biblia indicando estos acontecimientos y otros. Sin embargo, esta idea del capítulo 13, fue condenada en el Concilio de Sens, pues atenta y justifica la tortura de Jesús. Por lo tanto, fue muy controversial. De hecho, Abelardo fue culpado. Ahí estaba Bernardo de Claraval, quien estaba muy, muy enojado con este modo de pensar. Y lo cita, y no solamente eso, Bernardo de Claraval le exige que se retracte de este modo de pensar que tenía Abelardo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en todo caso en los errores de Abelardo. Errores, entre comillas, porque son errores que él tuvo que tuvo que retractarse y lo escribe, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos al capítulo 14, que habla sobre las acepciones del pecado. El pecado solo puede entenderse como el desprecio hacia Dios o el consentimiento del mal en el cual están exentos, están exentos todos los niños y enfermos mentales. Bueno, esta es otra declaración controversial de Abelardo, donde quien ignora no puede tener culpa, solo pueden tenerla aquellos que tienen su razón intacta. Esto es lo que dice Abelardo: solamente los que tienen razón intacta pueden pecar. Bueno, así también quedarían limpios, dice Abelardo, aquellos que cometen el mal por ignorancia, pues todos ellos merecieron el perdón por Jesús, quien, enseñándonos, nos muestra lo importante de la paciencia y la demostración. Los no creyentes serán salvados por la ignorancia que tuvieren, ya que aquellos que no entiendan no se les puede acusar de pecar. Abelardo resume los siguientes puntos. Primero, pecar por ignorancia es no ser culpable de algo, sino hacer lo que no se debe. Pecar con el pensamiento es querer con la voluntad lo que de ninguna manera se debe querer. Pecar de palabra y de obrar, es decir, o hacer lo que no es conveniente, es pecado, aunque suceda por ignorancia y contra nuestra voluntad. De alguna manera, estas son formas del pecado, pero aún más se peca cuando se va en contra de la conciencia, cosa que no ocurrió con los soldados romanos y Jesús, insiste Abelardo. Esta es la frase por la cual Abelardo sería posteriormente condenado, literalmente. Cuanto se hace por ignorancia, no debe atribuirse culpa, liberando a todos aquellos ignorantes, sin importar el daño que hayan causado. Entonces, claro, estamos liberando a todos de culpa aquí,
a pesar del pecado que hayan cometido. Esto es muy parecido, ¿eh? Se encuentra en San Agustín de Hipona, en su escrito de Exposición Incoada a los Romanos. Agustín dice que los paganos que profieren ofensas a la Santísima Trinidad no deberían ser condenados. Antes, el buen cristiano debe invitarlos a convencerlos y creer, y a creer, ¿no es cierto?, en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es muy parecido a esto, ¿eh? Es muy parecido. Abelardo dice que aquellos que tengan ignorancia, no se les puede atribuir pecado y no se les puede atribuir culpa. San Agustín estaría de acuerdo con esto, porque San Agustín, cuando hablaba, por ejemplo, de los maniqueos, incluso de los judíos, incluso de otras herejías, priscilianistas, origenistas, donatistas, etc., San Agustín en sus primeros periodos, invitaba a los cristianos a convencer a estas personas, a convencer a estos herejes. Después, a San Agustín cambiaría de opinión, pero en un comienzo los invitaba a los otros cristianos a que convencieran a los herejes. Seguimos. Capítulo 15. ¿Todo pecado es perdonado? Es muy difícil pasar esta vida sin cometer pecado, aunque sea por ignorancia o por prevaricación. ¿Qué significa la prevaricación? Es un concepto que en el derecho está muy arraigado también. La prevaricación consiste en cometer un delito a sabiendas o por ignorancia. Eso es la prevaricación. De todas maneras, Abelardo dice que pecar se toma de dos formas: el pecado venial, que es aquel pecado leve que se hace por olvido, y el pecado mortal, que se hace con intención de dar muerte y da muerte a otro ser. Abstención de las culpas. Por supuesto que el pecado grave o de muerte es el pecado más vergonzoso y peligroso que existe. Mucho se dice que es fácil evitar este pecado, pero no por ser fácil se debe desestimar. Recordemos que muchos filósofos han dicho que las virtudes y los vicios son todos iguales. Es decir, las virtudes a la virtud y los vicios al vicio. Pero Abelardo no está de acuerdo. Los veniales son mucho más fácil de tener abstención. Quien se abstenga de ambos, del pecado venial y el pecado mortal, conseguirá la perfección en la vida. La perfección en la vida. El perdón y los pecados. Abelardo nos dice que son tres cosas por las que alcanzamos el perdón de Dios. En primer lugar, por la penitencia. Dolor por aquello que sea en que se ha delinquido. Confesión, la expresión de aquello en que se ha delinquido. Y la satisfacción cuando se recibe el perdón después del sufrimiento. Solo puede haber perdón genuino cuando Dios manifiesta en un hombre el gemido del arrepentimiento. Y es ahí cuando el hombre se hace merecedor del perdón. Merecedor del perdón. Y así, bueno, chicos, terminamos los capítulos del 11 al 21 de esta ética o conócete a ti mismo. Vamos entonces con el resto de capítulos que nos queda, que es del 21 al 26. Por lo tanto, esta parte va a ser un poco más corta que la anterior. Capítulo 22. Pecado imperdonable. El pecado más imperdonable está explícito en la Biblia. Fíjense, el Mateo 12:31. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero no se perdonará una blasfemia al Espíritu Santo. Mateo 12:31. Este es el único pecado que es imperdonable, más los pecados contra el hombre. Todos ellos pueden ser remisibles. El dolor de los arrepentidos. Abelardo dice que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados pasarán con ellos el dolor correspondiente, una vez que estén en la otra vida. En otras palabras, como ya pecaron,
El dolor estará incluso en esa vida futura, pues nadie está libre de pecado. Y eso en cuanto al pecado y al arrepentimiento, ¿no? Vamos con el capítulo 24. El capítulo 23 es el dolor de los arrepentidos, que hablamos recién. Y vamos al capítulo 24, la confesión. ¿Para qué nos confesamos si Dios ya sabe lo que hicimos? Abelardo nos responde que es lisa y llanamente porque junto con esta recibiríamos más indulgencia con la confesión. El sacerdote tiene la labor de escuchar a quienes quiere confesarse. Y en este sentido, el sacerdote cumple la función de médico, pues aunque la confesión pueda causar mucha vergüenza e incomodidad, el paciente siempre debe mostrar sus heridas si quiere ser curado. Prescindir de la confesión, capítulo 25. Hay ciertos casos en que la confesión puede ser omitida. Un ejemplo de ello es cuando Pedro comete el acto de negar a Cristo y nunca se confiesa. Por supuesto, ya el acto que había cometido era suficiente castigo, pues ya había comprendido lo que había hecho. Muchos otros dicen que Pedro no habría podido confesarse, ya que no tenía hombres superiores después de la muerte de Jesús. También hace sentido. Esto puede servir incluso en los tiempos de Abelardo, donde los sacerdotes no eran muy discretos con la confesión o no demostraban ser lo suficientemente atentos con los que llegaban. Crítica de Abelardo para los sacerdotes de esos tiempos. Capítulo 26. Atar y desatar. ¿A qué se refiere la Biblia con atar y desatar? La frase de la Biblia es la siguiente. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que Pedro sería el encargado de estar en el reino de los cielos y abrir la puerta a quienes merezcan entrar. Aquí Abelardo advierte que el mensaje era solo dirigido a Pedro y a ninguna persona más, es decir, los sacerdotes u obispos que vinieran después de Pedro no tienen esta atribución. Los únicos que podrían tenerlo son aquellos que imiten a Pedro en sus méritos más que en su cátedra. Y con esto terminamos Ética o Conócete a ti mismo de Pedro Abelardo. A mí me encanta Ética, conoce a ti mismo. Me encanta este texto, esta obra de Abelardo. Porque se adelanta muchos siglos después. Fíjense cómo habla de la voluntad, de la intención, del consentimiento. Del consentimiento. O sea, es algo que es muy actual. Es muy, muy actual. De hecho, podríamos... quizá encerrarlo, no, sería injusto encerrarlo en una frase, ¿no es cierto? En una frase popular sería muy injusto. Pero para ayudarnos a tener alguna referencia en cuanto a la filosofía de Abelardo, podríamos decir esa típica frase que es la intención es lo que vale. La intención es lo que vale. Más profundamente para Abelardo es el consentimiento lo que vale. La acción será buena o mala a partir del consentimiento. A partir de ahí será buena o mala. Esto me recuerda también, si es posible, bueno, hay muchos intelectuales que estudiaron la obra de Abelardo y dicen que, por cierto, que esto es un adelanto al imperativo moral de Kant. Se dice esto en los libros. No sé qué tan cierto puede ser. Otros dicen que también se adelanta mucho a Descartes. A Descartes. No sé en qué sentido, pero muchos lo dicen y no lo explican del todo, ¿no? Si usted lo sabe, bueno, le invito a que lo escriba en la caja de comentarios y nos diga, bueno, ¿por qué usted cree que lo de Pedro Abelardo, esto del consentimiento, la voluntad, puede asemejarse a Immanuel Kant, al pensamiento de Immanuel Kant o al de Renato Descartes?
Bueno, la verdad es que a mí me parece increíble esto de que sea el consentimiento lo que realmente sea de importancia. Y fíjense que en las áreas de hoy día, esto no es exclusivo de Abelardo. O sea, en el derecho nosotros vemos el consentimiento. En derecho penal, derecho civil, usted ve las categorías del consentimiento. El silencio a veces significa consentimiento en el derecho. A veces no. A veces no significa absolutamente nada. Y de hecho, si nosotros no ponemos en ninguna categoría el silencio no otorga nada. Por lo tanto, esa frase de que no, es que el que calla otorga, yo diría que es equivocada. El que calla no es consciente y no acepta ni niega nada. El que calla no otorga. Yo diría que el que calla no otorga. Por lo tanto, esto del consentimiento es muy, muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Tiene que ver con la voluntad? Por cierto que tiene que ver con la voluntad. Así que, bueno, este ha sido el libro. Y vamos a seguir con las obras de Abelardo. Las obras de Abelardo que son muy interesantes. Nos quedan por lo menos dos obras de Abelardo. Para pasar a otro filósofo muy importante también, que es Roger Bacon. Así que eso. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal. Haga su aporte en Patreon, que es la otra red social que tenemos. Cuídese, que esté muy bien.